Si te gustan las camionetas, probablemente a esta altura ya conoces o estás en uno de los tres niveles de conocimiento de la Ram TRX, mucho, poquito o nada. Si no conoces nada, quédate en este video porque tengo mucho para contarte. Si conoces poco, también quédate porque es una buena razón, porque vas a aprender sobre la Ram TRX, aspectos que quizás no se han mencionado en otros videos. Y si sabes mucho, también quédate porque voy a hacer este video estilo POV o punto de vista con la cámara entre ceja y ceja y tú y yo vamos a abordar juntos la Ram TRX, la vamos a probar en este terreno que es su hábitat natural, porque para esto fue concebida, para el todoterreno, no tanto para la calle. Y hablando de la calle, hay un aspecto aburrido y monótono que te voy a contar también de la Ram TRX, pero eso lo haré más adelante. Así que quédate conmigo, bienvenido, no te muevas. Bueno, y vamos a comenzar a probar la TRX de Ram. Vamos a encenderla, porque de eso se trata este video, de compartir un poco y de que me acompañen en esta experiencia conduciendo y manejándola. Y me la he traído al lugar donde es el hábitat natural de la Ram. Para eso fue concebida, para el todoterreno, diferentes niveles de todoterreno, los que tú quieras, desde nieve, lodo, arena, desierto. Tiene el modo de baja mod, que es ideal para el desierto. O sea, han hecho todo un acondicionamiento y una calibración para este tipo de terreno. Lo llevo, vamos a ver en qué modo de manejo lo colocamos acá. Está en el custom, venía del automático y mod sand. Ahí está, arena y lodo, se va la tracción. Y bueno, arrancamos con la palanca de selección de marchas al estilo tradicional convencional. Déjame quitar aquí esto, coloquemos, a ver, la cámara. Probamos todo acá, la cámara con diferentes ángulos. Ahí les enseño en la parte trasera, delantera, doble ángulo y también por si deseas remolcar. Y aquí vamos. El terreno está, ha llovido en esta zona de los Everglades del sur de Florida. Y aquí vamos con un trabajo de la suspensión impecable, que les decía que la suspensión tiene esa calibración específica para todo ese tipo de terrenos, ¿no? Es para soportar el abuso, como decía, y el maltrato, como decía en la introducción. De la suspensión les hablo un poco. Viene con amortiguadores de la marca Bilstein, son los Black Hawk E2 o E2. Esos amortiguadores vienen con una carga de nitrógeno precisamente para soportar todos estos maltratos, a lo cual la estamos llevando en este momento en el fango, ahí resbalando un poquitín. Vamos a subir por este lado a ver qué pasa. Y encontramos un terreno un poco más seco. Acá podemos inclusive, bueno, aquí hay unos montículos, vamos a cambiar de modo de manejo para hacer otra cosa. A ver, ponemos un poco de más velocidad. Aquí lo podemos llevar en, este es roca, para el modo de rocoso. No hablo de este modo de rocoso, sino de escalar rocas y todo eso. Te pide que lo coloques en 4-low, obviamente para unas maniobras de todo terreno mucho más agresivas donde haya roca. Vamos a cambiarlo, lo colocamos en baja, vamos a probarlo en baja. Qué lindo el trabajo de la suspensión. Belleza, belleza, todo legal, todo óptimo. Mira cómo salpica de sabroso. Aquí nos quedamos un poco con la visibilidad comprometida. Espectacular, señoras y señores. Que me diga que no disfruta esto en la Ram, me está mintiendo. Wow. Tiene sensores
que activan los limitadores de las revoluciones cuando detecta que las llantas pierden contacto con el suelo, limita las revoluciones, controla la velocidad. Voy a disminuir un poco para poder explicar sin tanto sobresalto. Esos sensores, cuando detectan que se pierde el contacto con el piso, limitan las revoluciones, controlan la velocidad para que puedas tener un aterrizaje mucho más estable. También obviamente adecúan la amortiguación precisamente para contribuir a esa estabilidad. Es un trabajo impresionante de tecnología que es una delicia manejar esta TRX, y de eso se trata este video, de contarles. Acá aceleramos un poco. ¿Le metemos o no le metemos? Vamos a meterle un poco duro. Enamorados de la TRX. Muy bien, muy bien. Fantástica. Una estabilidad y un aplomo para este tipo de terreno que quizá con otros vehículos podríamos tener unos sobresaltos y una experiencia de manejo muy distinta, pero con la Ram TRX la verdad que lo sortea con una facilidad impecable. Para esto fue hecha. Y al principio del video hacía referencia acerca de la posibilidad de tener un manejo monótono o aburrido. Y básicamente lo que quería decir con eso, lo que quiero decir es esto que estoy haciendo acá. El manejo de la calle normal, el tráfico cotidiano, cuando tienes que enfrentar o lidiar con embotellamiento, en una carretera donde no tienes la posibilidad de expresar toda esa descarga de potencia que tiene la TRX, ahí se constituye un poco aburrido, porque es un vehículo que no es, una camioneta que no es, por lo masiva, por lo grande, no es demasiado práctica y fue concebida para un desempeño todoterreno, para un desempeño en el lodo, en la arena, en el fango, en la nieve, más o mayormente que para un desempeño demasiado satisfactorio en lo que es la calle, la carretera. Sin embargo, tiene su excepción, obviamente, toda regla tiene su excepción. La excepción es cuando tienes la posibilidad, paras en una luz de semáforo y tienes esa opción de dar uno de esos arrancones ahí, en seco, para simplemente decirle a los que están a tu lado que esta es la TRX y darles un no me olvides, porque nunca te van a olvidar luego de que los dejes rebasados. Esa es básicamente el concepto de ese aspecto aburrido, entre comillas, o monótono que podría tener la TRX. Del resto, en manejo de la ciudad, ahora lo llevo en modo deportivo, obviamente, la suspensión un poco más rígida, se siente bien. La visibilidad se puede ver un tanto comprometida, ojo, eso es otro de los aspectos que quería comentar, por lo masivo, por lo grande que es. Ayuda un poco la señal en el espejo, la señal de la cámara trasera, que viene con esa posibilidad o con esa opción, la TRX, pero en sí puede estar un poquito comprometida la visibilidad. El color de la camioneta se llama Bright White, así como la Polo que llevo puesta es blanca, pero sin embargo con la prueba pues obviamente se ha ensuciado un poco. El precio, $70,000, ese es el precio de lista o precio de entrada o precio base que le llaman acá. El precio de la unidad, como la he probado, con todas las opciones que tiene, llega a $87,000. Ya te voy a seguir contando más detalles interesantes sobre la Ram TRX, pero antes la invitación, que me gusta hacer en todos mis videos, a que te suscribas si no lo has hecho. Si ya lo hiciste, muy bien, gracias por acompañarme en este video y en este canal. Si no lo has hecho, activa ahí la campanilla para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Continuamos. A propósito de la suspensión, tiene los amortiguadores, generan una fuerza de amortiguación entre 9,9 kilogramos a una tonelada. Hágame el favor, y eso se siente. En todo este trayecto que hice, que hay varios montículos, imperfecciones y hay desafíos en la carretera, se siente muy bien. Los resortes son más largos, son más grandes, para que la altura en sí, con respecto al suelo, sea de casi 30 centímetros, si mal no recuerdo, 29 centímetros y medio. La capacidad de arrastre, les había dicho que eran como 3.600 kilogramos, mientras que la capacidad de carga de esta camioneta es de 594 kilogramos.
Y aunque en este video no voy a enfocarme tanto en describir cada detalle del exterior y quizá del interior, pero sí voy a hablar de algunos aspectos generales y sobre todo importantes y relevantes. Y evidentemente pues necesito hacer mención de la parrilla frontal. RAM, aquí vemos la toma de aire masiva, pero ante todo hay una cosa del aspecto que me llama la atención acá, que en comparación con la Raptor, porque evidentemente pues hay que mencionar la Raptor, que es el referente en este tipo, en este nivel de camioneta, a mí me gusta más el frente de la Raptor. Y aquí tú me dirás en los comentarios, ¿cuál parrilla frontal tiene más personalidad? Me parece a mí más imponente la de la Raptor. Esta no está mal, obviamente no voy a negar que tiene su impacto visual, pero me gusta más la de la Raptor. Acá luces de proyección, tecnología LED, también su luz de circulación diurna, eso ya lo sabemos, y más abajo la neblinera para lograr todo el conjunto óptico. El cofre, aquí hay una historia importante que contar, con su toma de aire grande acá, masiva, para ayudar a mantener refrigerado ese motor. Empezó a llover acá en la zona de Everglades del sur de Florida y tiene tres lucecitas, otro de esos detalles así bonitos, importantes, que tiene el cofre de la Ram TRX. Acá tenemos el Supercharge 6.2 litros, bien marcado, otro de los aspectos también que sobresale ahí en la etiqueta, en lo que es la tapa de este motor. Ahora que estamos cerca aquí de las llantas, los neumáticos, tienen una altura de 35 pulgadas, por lo que hemos dicho a lo largo de este video, de que está o fue concebida la Ram TRX para lo que es la práctica del todoterreno, con unas llantas más apropiadas para eso, y los rines son de 18 pulgadas. El perfil es de 65 y el ancho es de 325 milímetros. Vamos dirigiéndonos hacia la parte de atrás. Acá obviamente solamente comparte en cuanto a componentes con la Ram 1500, la regular, un 25%. El resto es todo nuevo, todo único para lo que es la Ram TRX. La caída de la compuerta de la caja, caída suave. Ahí tenemos, esta es una caja corta, cabina doble, caja corta. Viene con su cubierta para este modelo. Y acá tenemos su cámara, conexiones para el remolque, los ganchos, dos enormes tubos de escape o salidas de escape. Vamos a ver, bueno, a propósito que estamos hablando de la salida de escape, hagamos la prueba del sonido de ese motor desde el inicio, desde el encendido, para ver cómo suena. Ahí teníamos el sonido del motor. Y de la parte trasera, bueno, solamente me resta comentar, faros, las calaveras traseras de la Ram TRX, así en forma vertical, y acá vemos el escalón retráctil, que este es parte de otros productos de Ram, simplemente la operación para enseñarles, es así, aquí lo tenemos, acá nos sirve para, es un elemento de conveniencia para facilitar ese acceso a lo que es la caja, batea o batalla, le dicen de muchas formas. ¿Cómo le dicen en tu país a esta parte? Me interesa saber. En algunas partes le dicen batalla, otras batea o la caja, yo la conozco como la caja, así que dime tú ahí en los comentarios cómo le dicen. El platón también, entiendo que en otros países le dicen así, así que cuéntame, una curiosidad de la cuestión del idioma, ¿no? Hablamos español, pero tiene sus variaciones dependiendo del país. Y para meterla, simplemente la patada de regreso. Seguimos en el interior. Y vamos a abordar el interior acá en las plazas traseras de la cabina doble de la TRX, para que ustedes tengan esa referencia que siempre me gusta dar sobre el espacio y la comodidad que genera el habitáculo. Acá la longitud, la distancia entre ejes permite tener esta cabina así tan amplia y tan cómoda. Y aquí lo ven, distancia también con respecto a la cabeza, muy generosa. Acá tenemos las ventanillas para aire acondicionado, tienes los controles de las mismas, puertos USB para conectividad, tienes la posibilidad de ventilación y calefacción para estos asientos traseros, y aquí un enchufe o conector de electricidad.
Y acá tenemos un pequeño compartimiento y portavasos para los pasajeros de atrás. Y un diseño interesante acá del espaldar de los asientos. También miren con estas tiras. Y acá los bolsillos. Si me corro acá, vemos que parte de esa versatilidad está en este asiento central que se convierte así como Transformers en una pequeña consola central o compartimiento. Aquí vemos, podemos colocar, qué sé yo, una tableta, un teléfono. ¿Qué más tiene esto acá? Los portavasos. Se siente muy bien, material de alcántara. Y lo volvemos a colocar en la posición original. Cuero perforado, hay comodidad, me gusta mucho también lo que son las alfombras del piso de la RAM con el logotipo acá integrado, se ve muy bien. Altoparlantes acá arriba, suenan bastante bien, del sistema Harman & Kardon. Otro de los aspectos importantes es que el chasis de esta RAM TRX fue reforzado con acero de alta resistencia precisamente para que pueda soportar todos estos castigos y aún castigos mucho más severos. Es impresionante y ahí se ve como el tacómetro envía los latigazos haciendo los shifts, los cambios de marcha. Muy linda la experiencia con la RAM TRX. Definitivamente la felicitación al departamento de ingeniería de RAM por ese trabajo formidable que han hecho con la RAM TRX. Acá en el interior voy a comentar solamente algunos de los puntos más sobresalientes de esta RAM 1500, la TRX, y voy a comenzar con esta pantalla tipo tablet, así a nivel vertical. De lo que quiero comentar, bueno, vamos a encenderla para poder mostrarle. Siempre es un gusto escuchar la detonación ahí, tan pronto uno enciende. Pero uno de los aspectos es que sí, hay una gran definición, es muy bonita la pantalla central. No queremos sincronizar ningún teléfono. Nos vamos a la home. Pasar de una pantalla a otra quizá intimida un poco al principio, es una cuestión de costumbre, pero sí quería comentar de que toma un poco atravesar algunas pantallas para llegar al sitio deseado o a la página deseada. Una de ellas es las páginas de performance o desempeño, que puedes tener un acceso rápido, lo puedes hacer a través de la pantalla táctil o lo puedes hacer a través de aquí del botón TRX, y aquí te coloca todo lo que son los modos de conducción, que son el Sport, Towing para remolcar, nieve, el automático, Custom, Mud Sand, Fango, lodo o arena, roca y el modo baja. Las páginas de performance, ahí el procesador empieza a descargarla. Y esto es muy parecido a lo que ofrece el Charger o el Challenger Hellcat. Es básicamente, la funcionalidad es igual, donde puedes tener tus mediciones, puedes inclusive grabar cada uno de tus récords. Aquí te da los medidores, tus timers para tus tiempos, las fuerzas G, bueno, todo lo que tiene que ver con la dinámica del vehículo, y se ve realmente espectacular. ¿Qué otro aspecto queremos destacar? Aplicaciones de Uconnect, el sistema de navegación, para darles el vistazo de cómo se ve, claro, de esta forma, con una pantalla amplia, se ve muy bien. Carga inalámbrica, me gusta mucho la posición del teléfono, que se puede colocar acá y queda segura, no está moviéndose, sobre todo cuando estás haciendo todas esas maniobras. Un pequeño compartimiento si no lo deseas cargar, y aquí es la carga inalámbrica, lo tienes que colocar a este lado para que empiece a cargar. La palanquilla de los cambios de la transmisión, de la forma tradicional, también se ve bien, con la base forrada en cuero, sus portavasos. Acá TRX RAM, donde está el número de identificación que se utiliza acá en Estados Unidos para cada uno de los vehículos, y su serie RAM, esta plaqueta que se ve bastante bien. Alcántara, material de alcántara, cuero,
Otros detalles, fibra de carbono, que lo vemos tanto en la dirección. Vemos fibra de carbono real, también vemos acá asientos sin fibra de carbono. Y la fibra de carbono, si la deseas tener, pues le añade unos $1,200 más, casi $1,300 más. Acá está escondido un puerto de 12 voltios y otro compartimiento más. La guantera, que a muchos les gusta ver, con todo el material informativo, las instrucciones de la Ram TRX. Acá tengo que abrir aquí también para mostrarles este compartimiento el doble, que también muchas de las camionetas ya lo están integrando. Y los asientos vienen con material, parte alcántara, cuero perforado y el TRX acá integrado o bordado en la parte del espaldar. Se ve bastante bien el espejo con cámara. De acá se vuelve espejo y de acá tenemos una cámara. El clúster se ve también precioso, muy bien. Su tacómetro con un borde plateado, al igual que el velocímetro. La velocidad máxima de la Ram TRX es de 118 millas, esos son 190 kilómetros por hora, o está limitado a 190 kilómetros por hora. Vamos a hablar del motor, porque, pero eso se los enseño acá directamente. ¿Dónde está? Acá. Bueno, abrimos aquí el cofre y ahí lo vemos. Está bastante escondido, pero yo les puedo contar, quizás si nos hacemos desde un poco hacia el lado, alcanzamos a ver el gran protagonista de esta máquina, que es el supercharger o el supercargador de motor de 6.2 litros, Hemi, es un V8 SRT. Este es el motor Hellcat o importado del Hellcat, con algunas calibraciones distintas, adaptaciones distintas para lo que fue la TRX. Viene acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades, 702 caballos de potencia. Eso es la gran historia de este año para las camionetas, y 650 libras por pie de par motor. 4.5 segundos se demora en rebasar la línea de 0 a 60 millas por hora o 0 a 100 kilómetros por hora. Allá al fondo alcanzamos a ver la toma de aire, está arriba de ese sobre ese supercharger. Tiene un enorme filtro de aire que evita que la arena y el agua o el polvo entren en el interior del motor, y así que todo lo que entra es aire limpio y frío. Y ahora tu turno. Me encantaría saber, si tuvieras la opción de comprar una Raptor o una TRX, ¿cuál de las dos te comprarías? Las dos son el referente que existe para este tipo de camioneta con toda esta descarga de potencia. Muy bien, si no has visto mi prueba de manejo y el video completo de la Ford F-250 Super Duty, que está muy bien, puedes mirarlo ahí en los enlaces relacionados, y también el de la Ford F-150. Camionetas con argumentos sólidos, y ahí tengo pruebas sensacionales para que las veas. Por ahora me despido, yo te veo y te espero en el próximo video. Hasta pronto.